buenos días, muy buenas tardes, o muy buenas noches tengan ustedes, amigos, amigas y todo lo que está en medio. Bienvenidos sean una vez más a Círculo de Lectura. Yo soy aquel, digo, yo soy Barbitas y estamos aquí para continuar leyendo La Noche. ¿Sí, no? Sí, La Noche de Tlatelolco, por Elena Poniatowska. Primero que nada y antes que todo, quiero mandarle un saludo a mi amigo Peter o Pyrer, por ser el nuevo y más flamante suscriptor de este canal. Gracias por sus likes, gracias por sus comentarios y gracias por sus suscripciones. Así que sin más preámbulos que no te importan ni cosas que no son interesantes, continuemos con el libro. Una vez, en una manifestación que rodearon los granaderos y los soldados, los muchachos se pusieron furiosos, ¿ves? Porque nos tocaba como a 20 granaderos por piocha, o casi casi. Además, no fueron en acostumbrados camiones azules, sino en camiones de línea. Me parece que la manifestación iba a ser en el auditorio de la Unidad Cultural del Bosque. Cuando los muchachos vieron que no se podía hacer nada por el despliegue de las fuerzas tan desmesurado, dieron la consigna: vámonos a CU. Vámonos ahorita a CU y hacemos asamblea. Pidan la aventón a la gente, lleven mi coche sola con Marley. Y naturalmente nos pidieron aventón. Órale, a CU, allá nos dejan y regresan por otros compañeros. Órale. Como a la cuarta vuelta, los muchachos nos advirtieron: rápido, porque dicen que el ejército va a ir a CU. Otra vez, es un rumor. Dije: en la torre, rápido, rápido, rápido. Yo venía voladaza por Insurgente Sur, ya casi a la altura de San Ángel, y un camión de línea adelante me estorbaba. No me dejaba pasar, yo le pitaba y le pitaba, ¿ves? Y el camión, que andaba como a 70 u 80, nos hacía a un lado. Entonces me dio tanto coraje que se me viniera cerrando que le tocó ta 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 ta. Y en eso, que se asoman unos tipos por la ventana. Y era un camión de granaderos, fíjate. Nos dio un susto tan horrible que dimos vuelta, así en un sobre la misma avenida, te lo juro. Y ya no sabíamos si ir para la izquierda o para la derecha. Todo el mundo me daba órdenes. Y total que me salí por una callecita cerca del Club France, a la universidad. Y ya fue el último aventón que dimos, porque casi me da taquicardia. Nos quedamos en CU, en una asamblea de filosofía. Ah, cállate, creo que la segunda vuelta del centro a CU, que se me va acabando la gasolina, tú. Y me dicen los muchachos, a quienes les estaba dando aventón: no te preocupes, compañera, ahorita resolvemos tu problema. Que se bajan, que se atrapan un carrazo que iba pasando, ¿ves? Y le dicen al señor, un señor muy elegante, así como de 50 años, ¿ves? Con canitas: se detiene tantito, por favor, compañero. Yo creo que era Agustín Legorreta. Ay, no hay que ser, yo no he hecho nada. Yo estoy con ustedes, muchachos. A lo mejor era Juan Sánchez Navarro. No le vamos a hacer nada. Usted parece tantito, nomás tantito. ¿Quién sabe dónde sacaron una tripita y le quitaron toda la gasolina al coche y se la pusieron al mío? Y al pobre señor lo dejaron ahí botado. Así eran re lindos los muchachos. Margarita Isabel, actriz. ¿A dónde van los estudiantes cuando salen? ¿A dónde van los de la UNAM, los del Poli, cuando terminan su carrera? ¿A la iniciativa privada o al gobierno? ¿O acaso van a algún otro lado? Entonces, ¿qué iban a demandar los que manifestaban? ¿Qué pedían? ¿Qué quieren? Si de todos modos, tarde o temprano, pasarán a formar parte del establishment al que se oponen. Heriberto Alarcón Pimentel, industrial. Tienes razón, el señor Alberto Alarcón Pimentel. Ninguna mujer de la clase media se atreve a retar la institución mínima de la familia. Entonces, ¿cómo van a retar a las grandes instituciones? Elías Padilla Reucalva, sociólogo. Fíjense que la institución familiar caucásica en la que vivimos fue instruida, o la trajeron los conquistadores también. Nosotros teníamos una estructura social familiar súper diferente, que además funcionaba muy bien. Y no llevaba a nuestros jóvenes y a nuestras juventudes, por ende a nuestros adultos, a una actitud traumada en contra del mundo, sino a una actitud informada para el mundo. ¿Cuántas de las que andan desfilando? Yo creo que pase lo que pase, tarde o temprano, todos van a dar al PRI. Entonces, ¿para qué tanto brinco estando el suelo parejo? Gonzalo Carranza Rojo, dueño de un garage. La mayoría de las niñas que van a filosofía y letras pertenecen a la pequeña burguesía. Es gente que nunca ha tenido problemas económicos y estudia una carrera así como podría tomar clases de pintura o de historia del arte. Para ellas, la cultura es una monada. Pero durante el movimiento, muchas de las que viven en el Pedregal,
en Las Lomas, en Polanco, daban dinero, iban a las manifestaciones, volantearon en las calles. Y había una gran cantidad de niñas popis y niños popis, porque la Facultad de Filosofía y Letras es una de las más popis de la universidad, que pintaron paredes y jalaron muy parejo. A partir del mes de agosto, cuando los del CNH y otros decidieron quedarse permanentemente en CU, las muchachas les llevaban comida, ropa y en sus coches transportaban gran cantidad de volantes y el papel para los mimeógrafos, que es muy pesado. Como había un ambiente de discusión política, adquirieron una visión distinta de la relación entre gobernantes y gobernados. El movimiento politizó a mucha gente. La Ibero, que es la Fresisa, en su máxima expresión, también hizo pintas, repartió volantes y asistió a las manifestaciones a pesar de los macanazos. Yo creo que el movimiento estudiantil nos hizo mucho bien a todos. Carolina Pérez Cicero, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. ¿Cuántas de las que andan desfilando han hecho una revolución interna? ¿Cuántas le han dicho a sus papás, papá, mamá, les presento a mi amante? A ver, ¿cuántas? ¿Cuál es el sentido de libertad? A ver, ¿por qué no han hecho una manifestación en contra de sus propios prejuicios? Parmenides García Saldaña, escritor de La Nueva Onda. La verdadera revolución empieza aquí en tu corazón. Y cuando tu corazón se convierte en un corazón revolucionario, entonces empiezas a ver el mundo como está, roto, y empiezas a expandir poco a poco tu visión revolucionaria a los que puedan absorber. La revolución de verdad empieza en tu casa. Arreglando tu casa, arreglas tu entorno. Y arreglando tu entorno, tal vez, y solo así, podamos empezar a hacer algo por este pedazo de sociedad en el que vivimos. A nivel personal, el problema público, político, repercutió directamente en cada uno de nosotros. Hubo hijas que se pelearon con sus padres, se desbarataron matrimonios, pero también surgieron otros. Se puso en tela de juicio toda la vida anterior, y cada quien adquirió una nueva perspectiva, una nueva manera de enfrentarse a la vida. Entonces, yo estaba casada con Roberto Escudero, representante de la Facultad de Filosofía y Letras ante el CNH. Esperábamos un hijo, y el movimiento influyó mucho en nosotros. Carolina Pérez Cicero, de Filosofía y Letras de la UNAM. El sector de los maestros constituyó la facción más moderada del movimiento, pero hombres como el ingeniero Heberto Castillo, considerado como uno de los buenos técnicos mexicanos, estimadísimo por los estudiantes, el doctor Eli de Gortari, autor de la guía de la lógica dialéctica, libro de texto en todas las universidades de América Latina, muy respetado internacionalmente por sus trabajos de gran prestigio entre los filósofos, autor de la colección Problemas Cuantíficos y Filosóficos que edita la UNAM, el famoso escritor José Revueltas, uno de los hombres más puros de México, como dice Octavio Paz, Manuel Marcué Pardiñas, editor de la revista Problemas Agrícolas e Industriales, y fundador y editor de Política, una revista de consistente oposición al régimen a través de varios años, el doctor Fausto Trejo, doctor en psicología y muy querido entre los estudiantes. Le dieron al movimiento prestigio y fuerza moral, apoyaron a los estudiantes, pero trataron siempre de moderar sus impulsos, sus aceleradas. Ana Márquez de Nava, maestra normalista. Ho, 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 chi, min, Díaz Ordaz, chin, 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 ho, 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 voces en la manifestación del 1 de agosto. Balcón, sal al balcón, ¿dónde está tu mano tendida? Grito estudiantil encabezado por el sector del Comité de Lucha de la Facultad de Leyes de la UNAM. Díaz Ordaz, buey, Díaz Ordaz, buey, Díaz Ordaz, buey, buey, buey. Con la manifestación del 27 de agosto. Imagínate, güey, yo creo que eran de los primeros movimientos fuertes de México que se atrevían a gritarle mierda al presidente cuando la gente desaparecía, güey, por insultar a ese cabrón, güey. Cuando todo granadero sepa leer y escribir, México será más grande, más próspero y más feliz. Canción estudiantil en la manifestación del 27 de agosto. Es Corona del Rosal, embotellado. Las canciones o los refranes se basaron siempre en los anuncios comerciales de radio o televisión. Fidel seguro, a los yanquis dales duro, Fidel seguro, a los yanquis dales duro. Joro frente a la embajada norteamericana. En las manifestaciones se contaba el número de los primeros muertos que hubo, los de las vocacionales, los de la preparatoria 3. Y mientras caminábamos íbamos contando, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Así hasta llegar a 25, 30. Y al final gritábamos, ¿quién los mató? Díaz Ordaz. Ana Ignacia Rodríguez, Nacha, del Comité de Lucha de la Facultad de Leyes de la UNAM. La famosísima Nacha de la Sierra. Una vez, como a la 1 de la mañana, tenía yo un hambre espantosa y salí a 3 cuadras de la casa a una tortería, ¿ves? Llegué con el portero y le dije que quería mis tortas. Y en eso, entró una señora y dijo,
Fíjese que ahorita acabo de ver que se llevaron unos policías a unos estudiantes. Ay, a ver si ya se acaba esto, porque yo no puedo dejar salir tranquila a mis hijas, nomás de pensar que los estudiantes andan desenfrenados. Pensé, ¿desenfrenados? Pero no detrás de sus hijas, pinche vieja, que si están como usted. Y entonces me agarré con la señora, ¿ves? Pero la gorda me mandó rápidamente a volar. Cogió sus tortas y se fue. Pero fíjate que el tortero se picó y se quedó defendiendo a la señora y la virtud de las señoritas. Yo dije, chance, y hasta los torteros paso a politizar. ¿Te imaginas qué genial? Una brigada de torteros. Total que estaba yo discute y discute cuando vi que dos señores que estaban en una mesa junto me escuchaban muy atentamente, pero así con demasiada atención. Entonces dije, nada, mejor me pago y le jalo. Pero cuando pagué, se salieron ellos volados, y al salir yo, lo primero que veo al atravesar la puerta es a los dos señores recargados en la pared como esperando. Pensé, a lo mejor creen que yo no ando chancualoqueando, y empecé a caminar, y ellos detrás de mí. No me hablaban, señorita que la acompaño. No me decían nada, mamacita que estás muy buena, nada. Nomás iban atrás de mí, tras de mí. Entonces que me echo a correr y se echan ellos a correr, y que me paro en seco y se paran en seco, que camino despacio y ellos despacio. Y así discretando la cosa, ¿ves? Detrás de mí. Entonces, al llegar a la esquina de la calle, pegué una carrera, pero espantosa. Llegué y me metí a mi edificio voladaza y cerré, y derecho a mi apartamento. Y como a los 5 segundos oí que se abría la puerta del edificio. Pero estos pobres nunca se imaginaron que iban a topar con tantos departamentos, porque por fuera parece que son 3 departamentos, ¿ves? Pero entras y es un laberinto como de las películas de Antonini, así como para volverse loco. Son 40 departamentos. Tocaron en uno, no les abrieron. En otro, les aventaron una chancla. Pues imagínate, a las 2 de la mañana tocaron en otros, gritos y sombrerazos. Total que se fastidiaron y se fueron, ¿ves? Pero fue un susto horrible. En la noche, imagínate qué onda. Pues no aguantaba nada. Margarita Isabel, actriz. ¿Ves? ¿Qué onda, Trudy? La segunda vez me detuvieron el 6 de octubre en un departamento en donde vivía, cerca de la SCOP, con un amigo doctor y su mujer. Ahí me agarraron los agentes sin orden de aprehensión y me dijeron que su jefe, Cueto, quería hablar conmigo. Me llevaron a la secreta y entonces sí me asusté mucho. En el trayecto, lo único que me preguntaba era, ¿dónde están mis amigos? Y me dijeron, cállese, y me dieron una bofetada. Entonces yo tenía 22 años y había terminado leyes y estaba haciendo mi tesis. Participaba en un seminario de sociología. Ahí en la jefatura, lo primero que vi fue a mis amigos, el doctor y su esposa. Apenas llegué les preguntaron, ¿la reconocen? Sí, es ella. Entonces lo soltaron. Ahí conocí a Cueto y a Mendioleta. Cuando entré a su despacho me dijo Cueto, ¿usted es la famosa Nacha? Bueno, soy Nacha pero no soy famosa. Duré 7 días sola en una celda, en los separos. Para mí los días más horribles de todos los que he vivido, porque estaba totalmente incomunicada. Una compañera me gritó desde una celda, pero no la vi jamás. No dejes que te saquen, porque estos cabrones la sacan de noche, prometiéndoles que las van a dejar libres, y las violan. No dormí ante el temor de que me pudieran sacar. Me dejaron 3 días incomunicada en los separos, y al cuarto me comenzaron a interrogar. Ana Ignacia Rodríguez Nacha, del Comité de Lucha de la Facultad de Líderes de Leyes de la UNAM. Y eran las 11. Llegamos al edificio donde vivimos. La puerta estaba abierta. Y le dije a Eli que teníamos que quejarnos con la dueña de este descuido, porque ya una vez nos habían saqueado el departamento. Entró primero Ana, nuestra hija de 2 años, luego yo, y después Eli. Subió Ana un par de escalones y ahí estaba un tipo sentado en la escalera. Y al acercarnos le dijo a Eli, buenas noches, maestro. Eli respondió, buenas noches. Lo único que hizo fue tomar a Eli del brazo y decirle, maestro, me lo llevo. Yo le pregunté, ¿por qué? ¿A dónde? No se preguntó, no se respondió. Se limitó a torcerle el brazo a Eli y empujarlo hasta la puerta. Esta gente está muy entrenada y puede inmovilizarte, así que tú te des cuenta ni cómo ni a qué hora. En 3 minutos lo jaló hasta la puerta del edificio, y ahí, como si bajara de un árbol o no sé de dónde, salió otro tipo. Y entre los dos los pescaron del cinturón por atrás, y así lo mantuvieron prácticamente cargado sin que pudiera tocar el piso. Como no tenía ni identificación, ni dónde decían a dónde, ni nada, comencé a gritar pidiendo auxilio. Lo llevaban una sombrilla en la mano, y en medio de mi desesperación, me lancé contra uno de los tipos y se la estrellé en la cabeza. Entonces soltó a Eli, me cogió y me aventó contra la pared del edificio. Cuando me vio en el cilio, en el suelo, la niña se fue hacia su papá. El otro tipo la azotó contra el pavimento. La primera impresión fue, ya le partió la cabeza. En ese momento gritó como loco y se acercó un coche Galaxy, pero yo no había visto. Pensé que era alguien que venía a ayudarnos, pero otros hombres se bajaron. Recuerdo a 3, quizá 4. Dejaron las portezuelas abiertas y con gran rapidez, Dios mío, lo empujaron hacia el coche y lo aventaron adentro.
y él, lo último que alcanzó a gritar fue: «Avisa a los amigos». Arrancaron rapidísimo y entraron por la avenida Ejército Nacional. Comencé a correr tras el coche y a tratar de alcanzarlo. ¿Cómo lo iba a alcanzar? Y ya se veía algunas gentes se habían asomado por las ventanas, pero nadie ayudó. Un señor salió de alguna puerta y me gritó: «Señora, su hija». Entonces me acordé que la niña se había quedado tirada y me regresé. Llegué muy lejos del coche. Unos vecinos me ayudaron a levantar a la niña y a recoger el portafolio de Eli, todos los papeles tirados y la ropa limpia que yo lavaba. Llevaba. Una vecina me hizo pasar a su departamento y como estaba llorando me dio un calmante. Me acordé que debía llamar al teléfono y hablé con un matrimonio amigo nuestro. Y recuerdo que lo único que pude decir fue: «Se lo llevaron». Entonces el amigo me contestó: «Quédate en tu casa, no salgas, vamos para allá». La vecina me ayudó a cargar a la niña y las cosas. Subimos al departamento. Prendí todas las luces y abrí las ventanas. Me acerqué al balcón. Tuve el impulso de aventarme. Me sentí sola, sin saber bien qué había pasado, sin entender. Jen estaba cogida de mi falda, llorando. Y creo que de una cierta manera eso me hizo reaccionar. Yo estaba embarazada de 2 meses. Y ahí me quedé en el balcón, hasta que llegaron los amigos. No quería estar dentro del departamento cuando oí el timbre. Dejé a la niña sola y bajé a abrir. Subimos. No podía hablar. No podía explicarle lo que había pasado. Solo lo acertaba a repetir: «Se lo llevaron, se lo llevaron, se lo llevaron, se lo llevaron». Me dieron un café. Después fueron a llamar a los niños mayores que estaban en el cine de Chapultepec. Entraron todos los niños, se abrazaron a mí y solo decían: «¿Qué vamos a hacer?». Él está preso desde el 18 de septiembre de 1968. Artemisa de Gortari. Imagínate, ahí se apellidan de Gortari. De los comités de lucha no hubo ningún aprendido por ese tiempo, y de los 200 delegados al CNH, solo 2 fueron detenidos. La causa fue una delación. El 25 de septiembre, Jorge Peña se encontraba en un departamento esperando a Ajax Segura, persona en la que ya desde antes nadie confiaba mucho. Ajax debía estar en la dirección de Peña, a las 6 de la tarde, pero como se retrasaba, Peña decidió dejar el departamento a las 7, aunque por varias circunstancias no lo hizo. Ni él ni los demás miembros del CNH habíamos vivido en circunstancias que requirieran clandestinidad y desconfianza absoluta. Por primera vez, vivimos la vida del perseguido, del buscado por la policía. La ingenuidad de las medidas tomadas por muchos de nosotros solo se concibe pensando en que nunca habíamos creído, sinceramente, que el gobierno las haría necesarias. La mayoría pensaba en las delaciones como una posibilidad cercana, pero al mismo tiempo, ajena. Algo que sucede a otros, en fin, que simplemente no estábamos acostumbrados. A las 9 de la noche, Peña aún estaba en el mismo domicilio, acompañado únicamente por un muchacho de 15 años, hermano del dueño del departamento, Luis González de Alba, de A. Tocaron a la puerta y fue a entreabrirla desconfiado. De un golpe entraron 15 hombres armados con metralletas. Cuando se toparon con los muchachos, uno de 15 y otro de 21 preguntaron: «¿Dónde está Jorge Peña?». No se les ocurrió que uno de los 2 muchachos que tenían enfrente. Buscaban a un peligroso agitador profesional y se encontraron con un niño y un joven de lentes que aparentaba menos de 20 años. Ninguno de ellos podía ser el que repartía ambas armas y dinero al CNH. Empezaron a golpearlos y a vaciar cajas de libros. Buscaban por todas partes sin importarles lo que destruían. Había que encontrar las armas. «Levanten las manos». Al cacharlos y buscar sus bolsillos, apareció la licencia de manejar de Peña. Por eso lo identificaron. Entre los libros arrojados al suelo estaba uno del Che. «Ah, ¿con qué libros del Che? ¿Por qué lees esto?». «Me lo piden en la escuela. Estudio ciencias políticas». Por lo visto, la policía no está enterada de que tanto los libros del Che como de Marx, Lenin y Trotsky y cualquier otro se venden en todas las librerías. Un tomo de pastas rojas atrajo la mirada de otro policía que exclamó triunfantes mientras lo levantaba. «¿Y esto qué es?». «Pues vean el título: el sistema monetario de 1820 a 1920. Solo las pastas habían resultado rojas. Las dejó caer sin comentarios. Florencio López Osuna, Escuela Superior de Economía, del IPN, delegado ante el CNH. A esa hora fue aprendido, después de desordenar el departamento, en busca de armas y dinero. Los agentes condujeron a Peña y al otro muchacho a los separos de la Dirección Federal de Seguridad. Ahí, los interrogatorios ya estaban organizados con una intención definida. Fundamentalmente, se trataba de saber de secretarios qué secretarios de Estado financiaban el movimiento y cómo conseguían las supuestas armas. En particular, preguntaban por la participación del secretario de la Presidencia, doctor Emilio Martínez Manatou. Los agentes querían una declaración involucrando a este secretario como el que aportaba dinero necesario para sostener al movimiento y conseguir armas. Luis González de Alba, DEA. Como luego quieren politizar todo, güey, ¿no? La paranoia al 220, o sea, aquí queremos, podemos ver entre líneas que había fallas entre el secretario de Gobernación y la Presidencia.
y le iban a montar todo el movimiento a este pobre vato. Tal vez era cierto, digo, yo nunca había leído ni escuchado su nombre. El viernes 20 fui a la procuraduría y ahí me dijeron que no me preocupara por la integridad física, que él estaba bien, pero no me dijeron dónde. Entonces, como leí en el periódico que los detenidos estaban en la jefatura, fui para allá. La plaza de Tlaxcuaque era un hervidero de granaderos. En la puerta nos detuvieron a Rebeca y a mí. ¿Qué quieren? ¿A dónde van? Quítese, tengo cita con el general Mendiolea. Yo estaba desesperada y dispuesta a entrar como diera lugar. Como el granadero no me dejaba pasar, lo amenacé. Si no me deja pasar, ya verá cómo le va con su general. Pienso que el tipo me vio tan decidida que me creyó o recapacitó en las problemillas que pudiera tener. Subimos por el elevador hasta el cuarto piso, donde una bola de policías nos cerró el piso. ¿A dónde van? ¿Qué quieren? Volví a decir mi mentira. Déjeme pasar que tengo una cita. A la fuerza nos metimos en una puerta abierta, que para fortuna nuestra, resultó ser la antesala del despacho del general. Una vez dentro nos dejaron de molestar, porque yo seguía repitiendo con mucha seguridad que tenía una cita. Ahí nos quedamos paradas, esperando que nos recibieran. De pronto, salió un señor de baja estatura, grueso y sin pelo, que discutía muy enojado con un periodista. Usted ha dicho en su periódico que yo soy un asesino, ahora demuéstrelo. El periodista gruñó. No, si siempre hemos sido grandes amigos. El general le respondió. ¿Ah, sí? ¿Desde cuándo? Siguieron alegando hasta que el general se volvió a meter a su espacio privado con todo y el periodista que lo seguía. Cuando salieron de nuevo, yo creo que se aprovechó para poner punto final a la discusión, porque se acercó y me preguntó, ¿qué se le ofrece? Soy la esposa de Eli de Gortari. Ya con eso sabrá usted de lo que vengo. No, señora, no tengo idea. Quiero ver a mi esposo que está aquí. Señora, eso es imposible. General, usted aquí es Dios, y si usted lo ordena, se puede. No dijo ni una palabra más. Dio media vuelta y desapareció en su privado. Le dije a Rebeca, de aquí no nos movemos, solo que nos saquen cargando. Esperamos una media hora más, y cuando volvió a salir, vino hacia mí y me dijo, señora, va usted a ver a su marido, pero nada de mensajes. Nos bajaron a los servicios especiales, que son como de película de gángsters, con toda la rema, crema y nata de los agentes. Puros hombres, que en mangas de camisa, jugando con fichas, dominó, o quién sabe qué sería, y todos con caras horribles de malhechores, de matones. Había tanto humo que podía separarse con las manos. En las paredes vi fotos de asesinos buscados y un pizarrón cubierto de instrucciones para determinados agentes. Ahí nos quedamos sentadas como 3 horas esperando a que nos trajeran a Eli. Yo quise hablar por teléfono para avisar a la casa que no se preocuparan y uno de los tipos me dijo, de aquí no pueden salir porque están detenidas. Francamente me asusté. Bueno, ¿y ahora? ¿Por qué? Se limitó a responder, por orden de mi general. Regresé con Rebeca y dije, pues fíjate que estamos detenidas. ¿Qué te parece? Pobre Ira, ¿cómo avisarle lo que pasa? Ira es el hijo mayor de Eli. Nos estaba esperando afuera. Más tarde tuve que ir al baño y ni modo. Un tipo me acompañó hasta el baño de mujeres donde me advirtió que no intentara escapar. Le dije, no sé por dónde, si no soy mosquito. Enseguida le pregunté, ¿no me va a seguir hasta adentro así? No, aquí le espero. No se tarde o veo la manera de sacarla. Regresé a la sala de los servicios especiales donde Rebeca me esperaba muy asustada. 20 minutos más tarde, un tipo me dijo en voz alta, ahí viene mi general. Rápido, como por arte de magia, los agentes guardaron las fichas, tiraron los cigarros, se pusieron los sacos acomodándose las pistolas, arreglaron las sillas y medio desapareció el humo. El general entró discutiendo algo con varios hombres y pasó de largo sin hacerles el mejor caso. Yo pensé, bueno, que no nos vio, habrá cambiado de opinión. Y de aquí no me muevo hasta no ver a Eli. Entró en un despachito donde discutió con un detenido. Salió y entonces se dirigió hacia mí. Ahora se lo traen, señora. Acuérdense, nada de mensajes o se quedan detenidas. General, le respondí. General, usted sabe lo que esto significa para mí. Muchas gracias. La cara se le puso como jitomate y me dijo, no diga eso, señora. Nos llevaron al despachito de donde minutos antes había salido, y un capitán y varios agentes de la secreta, que seguramente eran los mandamases de ahí, nos invitaron a sentarnos. A los 5 minutos trajeron a Eli. Dios mío, me quedé paralizada. Tenía una barba de 72 duros, una expresión de angustia terrible, todo el traje arrugado. Lo que menos esperaba era vernos, porque cada vez que sacaban a alguien de los sótanos, donde estaban detenidos, era para golpearlos. Él le oía los gritos de los que torturaban, y tal vez pensó que ya le tocaba a él. Cuando nos vio, nos abrazó como si no nos hubiera visto en años. ¿Cómo entraron? Todo esto delante de los tipos. Nos preguntó cómo estábamos todos, qué había pasado con Ana, de la que guardaba una imagen terrible. Procuré tranquilizarlo, diciéndole que estábamos bien, que solo nos faltaba él y que pronto terminaría esta pesadilla.
Desde la casa, le llevé una camisa limpia para que se cambiara y le pregunté a uno de los agentes si se la podía poner. Quería también ver si lo habían golpeado. Qué tonta. No sabe que cuando los golpean, lo hacen en las partes blancas y generalmente no dejan huella. Nunca me imaginé que en todo este tiempo no hubiera comido nada. Un teniente le ofreció un jugo de Tehuacán y lo bebió con ansia increíble. No había tomado agua desde el día 18. Nos dejaron hablar frente a ellos durante 20 minutos y los desperdiciamos hablando de puras tonterías por los nervios, el estupor. Después, el teniente, que lo había traído, nos dijo que lo sentía mucho, pero que la visita había terminado. Nos despedimos con miles de recomendaciones para ambas partes y prometiéndole que regresaríamos al día siguiente a ver si nos dejaban verlo de nuevo. Pero no lo vi sino hasta el domingo 22, un poquito antes de que lo trasladaran en una julia a Lecumberri. Artemisa de González. No, de Gortari. Artemisa de Gortari, perdón. Al día siguiente, 26 de septiembre, la casa donde se encontraba uno de los delegados por Chapingo, la Escuela de Agricultura, Luis Tomás Cervantes, cabeza de vaca, fue rodeada por los agentes de la Dirección Federal de Seguridad. Luis Tomás no vivía en la casa, sino en un ala en construcción. Ni la dirección de la casa, ni mucho menos este detalle particular sobre su alojamiento, eran conocidos por nadie, salvo a Jack Segura. Los agentes se dirigieron al sitio exacto donde debería estar cabeza de vaca, pero en ese momento se encontraba comiendo en el interior de la casa. Fue detenido junto con otros dos muchachos familiares a las personas que lo hospedaban. Salían policías con metralleta hasta de los maizales que rodean la casa, la cual se encuentra en las afueras de la ciudad. Fue arrestado con todo este aparato de seguridad y una vez en los separos, sufrió el mismo interrogatorio que Peña, con un solo cambio. El ministro que debió denunciar era el de Agricultura y Ganadería, profesor Juan Gil Preciado, Luis González de Alba. El mayor se me acercó y me puso un capuchón de tela gruesa, como lona, pero su tejido dejaba pasar algunos rayos de luz, los focos. El capuchón me cubría toda la cabeza hasta el cuello, cerrándolo a la altura de la garganta. Me doblaron los brazos y me ataron las manos por la espalda. Nuevamente escuché aquella voz ronca que me increpaba. ¿Quién es tu sucesor en el Consejo Nacional de Huelga? No lo sé, no tengo idea. No, ahorita te vamos a refrescar la memoria. Aquí hablas o te mueres, traidor hijo de puta. A ver, ¿qué quieren, cabrones? ¿Qué es lo que andan buscando? Queremos que se respete nuestra constitución. Mira, cabroncito, no se hagan ilusiones. La constitución la manejamos nosotros. ¿Quién les da las armas? No tenemos armas. Nuestro movimiento no es armado. Es un movimiento democrático y legal. Nuestras armas son la constitución y la razón. No te hagas pendejo, tú portabas armas. Ya lo dijeron Ayas, Sócrates y Osuna. Mientes, nunca he portado armas. Es mejor que digas la verdad. Tal vez salves vidas. Y tal vez te salves la vida. Era tentadora la oferta, pero yo no decía otra cosa que no fuera la verdad. Sentí que mi vida estaba perdida, y dijera lo que dijera, si tenían orden de matarme, de todos modos lo harían. El mayor, llamó a uno de que seguro era sargento, porque le dijo: sargento, refresquele la memoria a este hijo de la chingada, traidor, que no nos quiere, que nos quiere hacer comunistas, mientras yo mando por el pelotón de fusilamiento. Ya no me importaba, estaba dispuesto a morir. No podía traicionar a mis compañeros, no debía ni ensuciar ni traicionar la lucha. Lucha justa, limpia, hermosa. No podía traicionarme a mí mismo. Tenía que luchar hasta donde las fuerzas me alcanzaran. Saqué coraje de flaqueza y me preparé para lo peor. Los pasos de los soldados se acercaron y un golpe de su mano empuñada se estrelló en mi estómago al mismo tiempo que preguntaba: ¿quién les da el dinero? El pueblo, en colectas populares. Mientes, desgraciado. ¿Cuánto les da Gil Preciado? Nada, absolutamente nada. Lo que pasa es que te tienen amenazada la vida. Si nos dices quién les da el dinero, nosotros te perseguiremos. ¿Cuánto les ha dado Madrazo? Ni Gil Preciado, ni Madrazo, ni ningún otro político nos da dinero. El dinero no lo da el pueblo. Pero te llevas bien con Gil Preciado. Ni Gil Preciado, ni nadie. Ni con él, ni con ningún político. A todos los odio por igual. Otro tremendo golpe en el estómago. ¿Quiénes formaban las columnas del choque de Tlatelolco? Esta pregunta me extrañó mucho, porque era la primera vez que oía algo sobre el 2 de octubre. Respondí: no sé nada. Estoy preso desde el 27 de septiembre. Más golpes, ahora en los testículos. Un intenso dolor hizo que se me doblaran las piernas y caí al suelo. Ahora ya no eran golpes, sino patadas en todo el cuerpo. ¿Conoces a Berto Castillo? No, nada más de vista. ¿En dónde está? No sé. Más golpes en los testículos, en el estómago, en los pulsos. Yo gritaba de dolor, de impotencia, de coraje, y las lágrimas brotaban de mis ojos. Las preguntas continuaban una tras otra, atropelladas. ¿Conoces a Iri de Gortari, a Marcué Pardiñas, a Fausto Trejo? ¿Cuánto les daba Marcué?
¿Qué se ha de cortar en el consejo? ¿De qué línea Trejo? ¿Te llevo Eberto a La Habana? ¿Cuál es la consigna? No, no los conozco. Marco no da nada. No conozco Cuba. No sé nada. Los golpes se combinaron con toques eléctricos en los testículos, en el recto, en la boca. Y más preguntas. ¿Qué relaciones tenías con Raúl Álvarez? Las mismas que con cualquier otro compañero del consejo. ¿Qué planes tenían Guevara y tú? Ninguno, lo trataba muy poco. ¿Y Sócrates? Tampoco. Lo traté más que a Guevara, pero nunca supe de ningún plan. Más torturas, golpes, toques eléctricos. Seguían increpándome. A Taide si lo conoces, ¿verdad? ¿No te has fijado que siempre anda muy arregladito con muy buena ropa? ¿Sabes que los traicionó? ¿Que el dinero se lo da Gil Preciado? Me dio coraje oír esas palabras. Taide es mi compañero de escuela y nunca le he conocido una tranza. Además, lo conozco hace más de 4 años. Luis Tomás Cervantes, cabeza de vaca del CNH. Yo no tenía la menor simpatía por el movimiento estudiantil. Su pliego petitorio siempre me pareció absurdo. Destituir a Cueto. ¿Para qué? Si siempre lo reemplazarían con otro igual. Cada uno de los puntos era ingenuo, pero la barbarie del castigo, la hazaña de las autoridades en contra de los jóvenes, la desproporción absoluta entre la culpa y la represión, me hizo cambiar. El gobierno ha logrado ahora convertirlos en héroes. Héctor Mendieta Cervantes, doctor en neurología. Así es. Hace la medianoche, al salir de la graduación junto con Jesús Buñuelo Romero, Fernando Palacios y otro muchacho, caminamos por las calles de Gorostiza, rumbo a nuestros domicilios, cuando de repente, una camioneta, unos sujetos nos gritaron, al tiempo que nos aventaban con sus apuntaban con sus pistolas. Deténganse, hijos de su pinche madre. No corran, tenemos órdenes de tirar a matar. Ante esas amenazas nos detuvimos. Rápidamente bajaron de la camioneta sin dejar de apuntarnos, y nos pidieron identificación. Al asesorarse de que éramos estudiantes, uno de ellos, con aventones y golpes, nos subió a la camioneta diciéndonos que nos iban a matar, porque éramos estudiantes. Una vez en marcha, los tipos nos siguieron amenazando. Después supimos que eran agentes. Iban diciéndose entre ellos, ahorita los vamos a desaparecer, les vamos a dar en la madre, los vamos a echar al canal del desagüe. Cada vez que preguntábamos a dónde nos llevaban, nos golpeaban. Y nos decían que nos iban a matar. Luego llegamos a la jefatura de policía del DF. Y nos bajaron de la camioneta empujones y golpes. Tanto de los agentes como de los soldados que se encontraban ahí, en gran número. Fuimos conducidos a los servicios especiales. Nos encerraron en un cuarto lleno de desperdicios, el cual pasamos toda la noche. Al encontrarnos en esa situación, lo único que nos preguntábamos unos a otros era, ¿por qué nos habrán detenido si no hemos hecho nada? Al otro día, en la mañana del 4 de octubre, un agente entró al cuarto y, como era de preguntarnos por qué nos habían detenido, nos dijo que era una razia y que saldríamos apenas llegar a su jefe. Con eso nos calmamos un rato, pero después de las 9 de la mañana, los mismos agentes que nos detuvieron, con otro más, entraron al cuarto. Les volvimos a preguntar, ¿por qué nos detuvieron? ¿De qué se nos acusa? A lo que contestaron, por feos hijos de su pinche madre, por eso están aquí cabrones. Y se volvieron a ir dejándonos encerrados. Como a las 11 o 12 del mismo día regresaron. Al entrar, uno de ellos, al parecer el jefe, preguntó a los demás agentes, ¿cuál de nosotros era el cabecilla? Un agente me señaló diciendo, este me gusta para cabecilla del grupo por ser el más alto. El jefe dijo, tráiganmelo a la oficina. Me llegaron golpeándome y jalándome de los cabellos. El jefe de los agentes me preguntó, ¿quién les paga por andar haciendo esto? Les contesté que no sabía de qué me estaba hablando. ¿Cómo no, hijo de tu pinche madre? Acto seguido me volvió a preguntar lo mismo, pero ahora quería que yo aceptara los cargos. ¿Quién les paga por andar quemando tranvías? Dijo tener testigos de que yo había participado en la quema de un tranvía en la calle de Zaragoza. Yo ni conocía la calle de Zaragoza. Todavía no la conozco, y así se lo dije. Me regresaron al mismo cuarto y llamaron a Jesús Buñuelos. Cuando regresó me dijo que le habían preguntado lo mismo y que lo habían golpeado. Luego llegaron nuevamente los agentes del cuarto. Nos exigiéramos que les entregáramos todas nuestras pertenencias. Nunca las volvimos a ver, y se retiraron. Y entrada la tarde de ese mismo 4 de octubre, me volvieron a llamar a la oficina. Y el mismo jefe de agentes me dijo, ¿usted se llama José Luis Becerra Guerrero? Sí, le contesté. ¿Vive en la calle Gorostiza? Sí. ¿De modo que usted no andaba en la quema de tranvías? No. ¿A usted le dicen Pepito el Diablo? No. ¿Cómo se llama usted? José Luis Becerra Guerrero. Si se llama José Luis Becerra Guerrero, ¿cómo no le van a decir Pepito el Diablo? Cada vez que no aceptaba lo que él decía, me golpeaban. Él y los 4 agentes. Le pregunté que si solo porque me llamaba José Luis, me tendrían que apodar como él quería. Entonces me volvieron a golpear en la cabeza y en el estómago con unas macanas. Me dieron de patadas en las espinillas. El jefe, viendo que me negaba todas las acusaciones que me hacía, les ordenó que me dieran una calentadita, para ver si así me seguía negando.
Me regresaron al cuarto y me obligaron a desvestirme. Me siguieron golpeando y sacaron un aparato de fierro en forma de macana con el cual me dieron choques eléctricos en varias partes del cuerpo, principalmente en los testículos, el estómago, la cara, al mismo tiempo que me decías: con que no quieren policías ni granaderos, pues chinguense, hijos de su puta madre. No recuerdo cuánto tiempo me estuvieron golpeando. Solo me acuerdo que me decían que tenía que aceptar que andaba en la quema de tranvías y que si no, me seguirían golpeando hasta hacerme aceptar. Al fin, que no importaba que me mataran, pues uno más, uno menos, ni quien lo note, si solo sirven para andar de alborotadores quemando tranvías. Me dejaron tirado en el suelo, casi inconsciente. José Luis Becerra Guerrero, estudiante, preso en Lecumberri. Usted no es como Morelos, siervo de la nación. Usted es gato del GDO. Luis González de Alba, del CNH, al juez del juzgado sexto. Empezaron con los toques eléctricos en los testículos, el pocito de agua sucia en el que lo sumergen a uno hasta estar al punto de perder el conocimiento, las torturas por cansancio muscular, por crisis nerviosa, los golpes en todo momento. Gilberto Guevara, del CNH. Pedro tenía un rostro tan doloroso que casi no lo reconocí por la intensidad que el sufrimiento había impreso en sus rasgos. Francisco Gutiérrez Zamora, padre de familia. A todos los detenidos se les preguntó si conocían al ingeniero Gilberto Castillo, y obviamente, por tratarse de una persona prestigiada, la mayoría contestó que sí. Solo estaba así cuando prendieron a Berto. La Procuraduría dio como prueba de culpabilidad el hecho de que se le mencionara en más de 200 declaraciones. En todos los casos de personas más o menos conocidas del CNH o de la coalición, se empleó el mismo procedimiento de múltiples referencias, a falta de pruebas concretas de los supuestos delitos que se les atribuye. Gilberto Guevara Niebla, del CNH. Ya entrada la tarde del mismo 4 de octubre, después de que me habían golpeado, regresaron los agentes al cuarto. Nos volvieron a torturar. Hicieron que limpiáramos y laváramos el cuarto en que nos encontrábamos. En una esquina había un montón de basura, puros desperdicios, y estaba manchado por los vómitos que nos provocaron las torturas. Estaban ahí detenidos junto con nosotros, otros jóvenes que también eran estudiantes y que no conocíamos. Nos dieron un bote con agua y un trapo, a Jesús Buñuelos, Fernando Palacios y a mí, para que limpiáramos el cuarto. Después nos hicieron limpiar y trapear toda la oficina. No exactamente la oficina, sino la parte de afuera. Creo que era donde pasaban lista a todos los agentes. Ahí nos hicieron limpiar los lockers. Mientras limpiábamos, cada agente que llegaba preguntaba: ¿y estos que están limpiando? Y esos que están limpiando, y les decían: son estudiantes. Ah, sí, a ver si es cierto que son muy cabrones. Y nos golpeaban en las costillas al tiempo que decían: no que muy cabrones, solo en bola se creen los amos, ¿verdad? Pero a ver, ahorita que están solos, pónganse el brinco. Tengan por pendejos, hijos de su pinche madre. Y nos pegaban en el estómago y en las costillas. Esto se repetía con cada gente que llegaba. Preguntaba por qué estábamos ahí, le decían que por ser estudiantes, y nos golpeaban siempre, por lo regular en las costillas. Como a las 6 de la tarde me volvieron a llevar a la oficina y el jefe me dijo: creo que después de la calentadita que te dieron, ahora sí vas a hablar, ¿verdad, hijo de la chingada? Le contesté que ya le había dicho que yo no participé en ninguna quema de tranvía. Añadí: ustedes me quieren acusar de esto solo por ser estudiante. Me callaron y me golpearon con una macana en los brazos y piernas, con las manos abiertas me pegaban en los oídos y en el estómago y me decían: aunque muy cabroncito, a ver si es cierto. Me enseñaron una declaración, ya redactada, en la cual decía que yo había participado junto con Jesús Buñuelos, Fernando Palacios, Raimundo Padilla y Fernando Borja, en la quema de un tranvía. Los dos últimos corresponden a dos amigos que jugaban en mi equipo de fútbol y lo sacaron de mi agenda. La supuesta quema de un tranvía había ocurrido en la calle de Gorostiza, a esquina con Jesús Carranza, el día 2 de octubre como a las 6:30 de la noche, según la declaración que me enseñaron, lo cual es completamente falso. Sin embargo, a mí me detuvieron un día después como a las 12 de la noche, y luego supe que ni el día 2, ni el 3, ni ningún otro día hubo algún tranvía quemado en dicha esquina. José Luis Becerra Guerrero, estudiante. Pinches puercos de mierda. El 8 de octubre, como a las 6 de la tarde, más o menos calculo la hora, fueron a mi celda, la 18. Unos tipos, se abrió la ventanilla y me ordenaron: acércate. Oí una voz: celda 18. Gamundi, el CNH, era la voz de Sócrates. En la madrugada me sacaron para interrogarme. ¿Conoces a Sócrates? No. La respuesta del militar fue esta: no te hagas pendejo. Sócrates dijo que te reconocía y te reconoció en la 18. ¿Qué iba yo a contestar? Nada. Esto ocurrió con otros muchos compañeros. Los reconoció de celda en celda. El peor de los casos es de una compañera de la normal superior. Sócrates la había visto una o dos veces al visitar la normal.
Lo llevaron a ver a las compañeras detenidas en el campo. Cuando pasó, la muchacha dijo: lo conozco. ¿De dónde? La vi una vez en el CNH. ¿Sabe su nombre? No, no lo recuerdo. Solamente la vi una o dos veces en el CNH. Hasta el militar se indignó. Pendejo, si no estás seguro, ¿por qué hablas? No es cierto, no la conoces. Y se siguió de largo. Gracias a ese militar, la muchacha salió libre 8 días después. Félix Lucio Hernández Gamundi, del CNH. En tanto se fabrican enormes y monstruosos expedientes a centenares de luchadores de izquierda, inocentes, y se les retiene en la cárcel. La clase dominante no ha tenido empacho en permitir que en los últimos 40 años de estabilidad hayan quedado impunes, según Alfonso Quiroz Cuarón, más de 51.000 homicidios y casi 200.000 robos denunciados. Pero la criminalidad tiende a concentrarse en pocos, en la misma forma que la riqueza, en nuestros regímenes económicos. Comentario de Fernando Carmona, licenciado en Economía, a las declaraciones de criminalista, doctor Alfonso Quiroz Cuarón. ¿Qué tanto permite el gobierno que nos peleemos y nos robemos entre nosotros para evitar que se le hagamos de pedo a él? Piénsalo. Después de Tlatelolco, los de octubre, ha habido una rápida tecnificación de los cuerpos represivos. Los granaderos usan escudos, garrotes, máscaras y sustancias químicas modernas. Se modernizan también los cuarteles. Los viejos mosquetones son sustituidos por rifles automáticos. Y en Ciudad Chagún han comenzado a fabricarse los tanques antimotín. Fernán de Carmona, licenciado en Economía. Todos cantábamos en el campo militar número 1, desde la Internacional, a pesar de que los del Partido Comunista la han convertido en su propiedad privada, o casi, hasta canciones de crítica social. Había dos muy populares, una que decía: el señor Cuauhtémoc estaba muy contento, le importaba madre todo su tormento, y otra más, con música del santo: en la calle de insurgentes, que chinguen a su madre los agentes. La Marsellesa también era popular. Inclusive en un momento llegamos a cantar en coro los versos de la calle Insurgentes. Pero se presentó un teniente a decirnos que el campo militar no era un burdel y que si no entendíamos que ya nos habían dado en la madre, puesto que todavía seguíamos con nuestras groserías, nos callamos como un día más o menos. Después seguimos cantando, solo que eliminamos lo que había provocado tanto enojo. En realidad, cantar nos levantaba la moral y nos distraía, aliviándonos un poco los días difíciles por los que pasábamos. En el otro sentido, podemos decir orgullosamente que solo muy pocos cantaron, como el gusano de Sócrates, pero no dijeron la verdad. Mentiras y más mentiras, solo mentiras y delaciones, columnas, armas, políticos resentidos. En suma, estúpidas apreciaciones personales, de muy baja calidad política, y que solo sirvieron para justificar el asesinato de Tlatelolco y apoyar la versión del gobierno. Eduardo Valle de Espinosa, búho del CNH. Pero está chistoso que los que se hayan quebrado hayan sido personas que tenían nombres como el de Sócrates, ¿no? También por ahí hay quien dice que el nombre tiene un peso muy cabrón en la persona. Así que no sé, güey. No sé qué pensar. Pero nunca le pondría el nombre de un pedófilo a mi hijo. Se repitieron las torturas, ahora con más encorno, más prolongadas. Yo me revocaba como víbora chicharronera, chirrionera. Lloraba, me quejaba, gritaba, mentaba madres. Cesaron los tormentos y el soldado me dijo: ni se hagan ilusiones, cerdos comunistas. Si fallamos nosotros, aquí cerquita tenemos a los gringos. Tirado en el suelo, nada más oía y me quejaba. No soportaba el dolor en los testículos, en el estómago, en las piernas. Respiraba muy fatigosamente, toda la carne me temblaba. El corazón se me quería salir del cuerpo y la boca la tenía seca. Tremendamente seca. Escuché cuando alguien dijo: mi jefe, está listo el pelotón. Yo no reaccioné ante este estímulo. Una voz como ironía dijo: como eres una blanca palomita que no quiere decir nada, no nos queda más remedio que cumplir órdenes superiores. Llévenselo. What? Ya me perdí. Ah, sí. Unas manos me tomaron por las axilas y me levantaron. Apenas podía sostenerme de pie. Y alguien me dijo: ¿quieres ver a tus compañeros por última vez? Aquí los tenemos a todos. Sí, los quiero ver. Llévenme con ellos. Nada más me quitan el capuchón para verles la cara. No, aquí no vas a hacer lo que tú quieras, sino lo que nosotros digamos. Salí dando traspiés, caminando como ciego. Unas manos me sostenían de los brazos para evitar que me cayese. Me bebieron así en vilo, casi en velio. Finalmente me amarraron a un poste y me dijeron: aquí tenemos a Sócrates. Yo no lo veía.
Simplemente lo escuché decir. Contéstales, diles la verdad. ¿Qué quieres que les diga? Si ya dije todo lo que tenía que decir. Luego una voz, se oyó una voz que terciaba. Dile cómo te he tratado. Cabeza, no tengo de qué quejarme. Me han tratado bien. Mira, cabeza. El dinero que entraba por ciencias biológicas del Poli y por la Facultad de Ciencias del UNAM. Ahí pasaba el dinero, madrazo. El único dinero que tengo conocimiento es el que nos daba el pueblo por medio de las colectas de las brigadas y del que cada peso delegado estaba en representación de su escuela al CNH. 100 pesos por escuela. No, maestro, ese dinero no alcanzaba. Se gastaba mucho en pintas, en pancartas, en propaganda. Yo nunca tuve conocimiento de otra entrada de dinero. ¿Sabes que Tito es policía? ¿Que transó por 50 mil pesos y que por eso anda libre? Sus mamadas, güey. No, no, Sócrates, no sé nada. ¿Y tú? Si lo sabías, ¿por qué no lo denunciaste en el consejo y lo dices aquí? ¿Qué te pasa? Mejor cállate. De nuevo terció otra voz apenas perceptible y Sócrates me preguntó. ¿Recuerdas el contacto que tenías con Genaro Vázquez? Al oír esta pregunta frente al pelotón de fusilamiento, se me fue la sangre hasta los talones. Nunca he sabido de dónde la sacó, ni con qué fin me la hizo, pues jamás tuve contacto con Genaro Vázquez. Pero sí sabía que era un líder del que el gobierno buscaba. Sorprendido le contesté. Mientes, yo no he tenido contacto con ningún Genaro. Sí, aquel chaparrito de bigote, con tipo de veracruzano. No mientas, no nos quieras hundir, mejor cállate. No sé nada, entiéndelo, nada. Es que nos van a matar. Sí, nos van a matar. De nuevo oí la voz que intervino. Llévense a Sócrates y fusílenme a este. Luis Tomás de Cervantes, cabeza de vaca del CNH. Si ya te vas a morir, güey, muérete con dignidad y muérete con huevos, no vendiendo a tus compas. Mamen. Las colectas públicas que hacían las brigadas, se juntaba dinero en montones. Y además, las escuelas no tenían más gastos que comprar papel y tinta y dar de comer a las brigadas de guardia. Estrella de Sámano, de la Escuela de Ciencias Políticas de la UNAM. Ya, ahorita te saco, güey. Cualquier muchacho que haya participado, aunque sea mínimamente en el movimiento, sabe que nuestro principal gasto era papel. Papel por toneladas. Y los desplegados que de vez en cuando sacaba el consejo. Vamos a ver el asunto por partes. Primero los gastos del CNH. ¿Cuáles podrían ser? Los volantes los sacaban las escuelas, no el consejo. Así que el único gasto de este era el pago de los desplegados. En Excelsior, un cuarto de plana cuesta 3,000 pesos. Pon que sacáramos 2 desplegados a la semana, que ya es mucho. Son 6,000 pesos. ¿De dónde salía? Cada escuela tenía fijada una cuota diaria de 100 pesos, que por cierto, era una lata cobrar. 100 pesos multiplicados por 80 escuelas hacen 8,000 pesos diarios, y no necesitábamos más que 6 a la semana. Por eso, que el cobro de las cuotas tenía poca importancia, y los 100 pesos que cada escuela debía dar. Pero por favor, una facultad del tamaño regular, como filosofía, sacó mucho más que entre sus puros alumnos, entre los asistentes a las asambleas diarias, etc. Dale todas las vueltas que quieras, y no hay otros gastos, papel y tinta. Teníamos mimeógrafos de las escuelas, la imprenta universitaria, la imprenta del poli, las cafeterías. Ah, por cierto, otro gasto era la comida. Pero esta salía de las cafeterías, que siguieron funcionando todo el tiempo y que son muy buen negocio. Claro que entonces no lo era tan bueno, porque se le daba de comer a mucha gente. Pero a la gran mayoría se le vendía comida, a menos que se tratara de las guardias nocturnas de la facultad o de alguna brigada muy trabajadora. Piénsale y no encontrarás los fabulosos gastos. Para serte sincero, podríamos haber sacado 10 veces más. ¿Pero para qué? Luis González de Alba, del CNH. Por otra parte, en el aspecto político, se pretendía desprestigiar al movimiento con una vieja táctica de la policía, transgiversar los objetivos haciéndolos aparecer como fomentados por agentes subversivos al servicio de intereses oscuros. Simultáneamente, se ocultan las causas reales del malestar social y se invocan causas ficticias o mágicas como la habilidad para engañar a la gente incauta, principalmente a los estudiantes que les gusta alborotar y echar relajo con cualquier pretexto. En esta ocasión, no les fue posible a las autoridades usar la tesis de la conjura comunista, pues era totalmente increíble, dada la magnitud del movimiento, y en esas condiciones, prefirieron hablar sorpresivamente de una versión nueva. Los dirigentes intelectuales del movimiento se encontraban en un grupo de políticos resentidos, que actuaban por despacho, tratando de crear problemas al régimen. Los nombres de Ernesto P., Uruchutru, Carlos Madrazo, Humberto Romero, Braulio Maldonado y otros exfuncionarios cobraron actualidad al ser involucrados en las declaraciones de algunos de los detenidos. La dirección intelectual, de procedencia del dinero y los fines inconfesables, consistentes en integrar un partido para derrocar a un régimen actual, fueron atribuidos a estos individuos. Raúl Álvarez Garín, del CNH. Puras pinches mentiras, ñeros. Puras pinches mentiras, yo digo.
En las colectas públicas que hacían las brigadas, se juntaba dinero de a montones. Además, las escuelas no tenían más gastos que comprar tinta y papel y dar de comer a las brigadas. Estaría Samno, Samano. Ah, esto ya lo leí. Una vez me leyeron la declaración elaborada por ellos. El jefe de los servicios especiales me dijo que si no la firmaba, iba a pasar a mi familia, que ya sabían dónde vivían, quiénes eran mis padres y dónde trabajaban. Como todavía me seguían golpeando y al oír estas nuevas amenazas, me había obligado a firmar esta declaración. Después nos bajaron a los separos junto con otros 90 detenidos. Y fuimos encerrados en una galera para 15 detenidos. Brotaban aguas negras de las coladeras y excusados. No había ni luz ni ventilación. Cada dos horas éramos empapados por los agentes que utilizaban una manguera especial, debido a las condiciones en que nos encontrábamos. Varios estudiantes sufrieron enfermedades y crisis nerviosas al grado de desmayarse. Así, permanecimos durante una semana. José Luis Becerra Guerrero, estudiante. Antes que tú, morirán dos más. Oí las dos descargas y los dos tiros de gracia, y me llevó a palpar a los dos cuerpos inertes. Después me sujetaron de nuevo, pusieron la pistola junto a mi cabeza, haciendo un disparo. Luego dijeron, no vale la pena matarlo, castrémoslo. Después de haberme llevado a lo que ellos llamaban calentada, se me inyectó en los testículos una nostalgia anestética y se me hizo un simulacro de castración, rompiéndome el escroto con una navaja o bisturí, cicatriz que aún conservo. Todo esto fue la noche del 2 de octubre de 1968, hasta las 6 de la mañana del día 3. Todo por no querer hacer declaraciones en contra del movimiento estudiantil popular ni en mi contra. Declaraciones que serían una serie de mentiras en contra de la lucha democrática de nuestro pueblo. El día 3 de octubre, a las 7 de la mañana, fui nuevamente traído a la cárcel de Lecumberri, en donde se me incomunicó de las mejores, en las peores condiciones, sin dejarme salir siquiera a hacer mis necesidades, las que tenía que hacer en un bote de 20 litros, que jamás fue limpiado. En los 28 días de incomunicación, no veía ni a los carceleros, no tenía ni cobija ni colchón. Se me tuvo con una alimentación precaria, consistente en un vaso de atole en la mañana y otro en la tarde, que me depositaban en una pequeña abertura en la puerta de mi celda. Todo lo anterior, como usted sabe, es contrario a los derechos humanos y a nuestra propia constitución. Luis Tomás Cervantes Cabeza de Vaca, del CNH. La primera vez que vi a Cabeza, cuando lo elevaron de la H a la M, me impresionó horriblemente. Hasta percibí, dentro de mí misma, su dolor físico, como cuando notas que alguien ha sufrido mucho, aunque no te lo diga. No es que se viera molado, es que todo él era un dolor andando. Artemisa de Gortari. En el campo militar número 1, parado sobre la litera, podía ver una franja de pasto, 2 o 3 metros de alfalfa y una muralla compuesta de vigilancia. A la derecha, la muralla formaba una esquina, donde iban sembrando maíz. Unos pájaros negros y grandes, tal vez cuervos, se posaban sobre las cañas secas. Me acosté con la cabeza hacia la puerta, vi el cielo recortado en la ventana y me acordé de Wilde, ese cuadrito azul que es el cielo de los presos. Por primera vez en mucho tiempo lloré. Después me acosté, siempre con los pies hacia la puerta. Luis González de Alba, del CNH. Un día, en el campo militar, me despertaron como a las 10 de la mañana los sonidos, ya conocidos, que las rejillas de las celdas producen al abrirse. Alguien pasaba celda por celda, examinando compañeros a través de los pequeños hoyos que tenían en cada una de las puertas. Creo que les llaman mirillas. Sucio, con el pelo largo, sin lentes, muy delgado, había logrado pasar por todas las identificaciones sin que me reconocieran. Yo había dado todos mis datos falsos y ni tan siquiera me habían molestado después de la primera noche. Solo alguien que me conociera más o menos bien podría reconocerme. Llegó mi turno y la rejilla de la celda se abrió. Me ordenaron ponerme de pie y así lo hice. Pasaron unos cuantos segundos detrás de la puerta. Alguien me dijo que diera unos pasos hacia atrás. Otro pequeño lapso y una orden junto a la pared. En un susurro alguien dijo, fuera. Celda 13, CNH. Con una voz que creí reconocer, mirándome con unos ojos que me eran familiares, aunque la falta de mis anteojos me restaba una gran visibilidad. Sin embargo, no pude recordar de quién era la voz, ni los ojos intuidos a través de las rejillas. Me senté nuevamente en la litera metálica. Ahí estaba cuando escuché insistentemente mi apellido. Valle, Valle, Valle. Era el compañero de la celda de enfrente. Me levanté y a través de la hoja de la lámina le pregunté, ¿qué quieres? Me dijo con el dedo empujar a la placa de lámina que tapaba la rejilla. Ya que estaba sin seguro y la podía abrir. Empujé con el dedo la placa y a través de la rejilla, el espacio del pasillo y su rejilla le pregunté qué era lo que quería. Me preguntó, ¿sabes quién es el que te identificó? No. Mi compañero respondió una sola palabra. Sócrates. No era necesario que dijera más. Y los dos cerramos la rejilla. El primer día que llegué a Lecumberri,
a la hora del rancho de la tarde, vi a Sócrates Campos Lemus. Con solo verlo me encendí y me le fui encima. Mi dadara me detuvo y me convenció de que me calmara. No era momento de darle mayores almas al gobierno, con un escándalo entre los detenidos. Ya habrá tiempo para aclarar las cosas. Comprendí que tenía razón, pero sigo pensando que Sócrates tendrá que pagar sus crímenes algún día, y quienes se los van a cobrar serán los estudiantes que traicionó ese día, 2 de octubre de 1968. Eduardo Valle Espinosa, el búho del CNH. Cuentan que un muchacho apodado el pirata, siempre muy chiviado él, muy corto, cuando los agentes le preguntaron por Sócrates, ¿qué hacía Sócrates?, contestó todo cabizbajo: yo no sé lo que hacía, ando muy mal en la historia. Salvador Martínez de la Roca Pino, Comité de Lucha de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Yo soy de la Sierra de Hidalgo, de Zacaltipán, y mi papá es maestro, se llama Homero. Desde abuelos y tíos viene esa costumbre de los nombres griegos, por eso a mí me pusieron Sócrates. Sócrates Amado Campos Lemus, de la Escuela de Economía del IPN, delegado del CNH, preso en Lecumberri. A mí ya no me importa nada, a mí que me lleve el diablo. Jesús Valle Vaquero, de la Escuela de Odontología de la UNAM. Yo, Yago, yo, Judas, yo, de la CIA, yo, agente del gobierno, yo, delator, yo, traidor. Lo que pasa es que como una serie de agentes no tienen la suficiente madurez para denunciar al verdadero culpable, el gobierno, el sistema, escogen un chivo expiatorio entre los mismos estudiantes. Es mucho más fácil atacar a una persona, a dar con que, yo no fui, tú fuiste, no, fue él, el de más allá, cantó, lo sé de oídas, no lo vi pero me lo contaron, aquel propuso, ese se rajó, no aguantó ni 3 minutos, no que no fui yo, fue Tete, y demás actitudes infantiles, que analizar profundamente qué fue nuestro movimiento, a dónde íbamos, en qué fallamos. En vez de esto, se fomentan divisiones estúpidas, grupitos que jamás van a llegar a nada. Conflictos sobre el PC, los maoístas, los trotskos, los espartacos, oídos. ¿Sabía usted que en la misma cirugía, crujía, M, cada uno tiene su cocina por separado? Y no se hablan, sino que se detractan, se calumnian, se aíslan. Hasta en las vecindades el ambiente es más solitario. Estas gentes dicen que yo los delaté, que yo marqué en el campo militar número 1, que yo estaba ligado al gobierno. Mire, cuando se vino el movimiento estudiantil, yo ya tenía muchos años de militancia y de prestigio entre los estudiantes. Yo era una de las cabezas más visibles del CNH. Hablé en casi todas las manifestaciones. En Tlatelolco, cuando empezó la balacera, yo fui el que trató de detener a la gente. Agarré el micrófono y grité: no corran, cálmense. De esto hay cientos de testigos. A mí me esposaron inmediatamente. Tú eres Sócrates. A partir de ese momento se corrió la voz de que yo andaba reconociendo a mis compañeros en Tlatelolco, en el campo militar número 1. En efecto, me pusieron enfrente a muchos compañeros. Los agentes me preguntaban: ¿quién es este? No sé. ¿Se lo puede confirmar usted? Federico Emery. Cuando lo vi, les dije a los agentes: no sé, no sé, no, no, este no es. El otro tenía bigote y era más bajito. No sé si creerle. No había manera de quedarse callado. El silencio también puede ser una denuncia. Había que tantearlos, ganar tiempo. Yo trataba de torearlo, respondía: pues no sé, no me acuerdo. Usaba lentes, tenía barba, era güero. En el campo militar estaban más de 60 compañeros del CNH. Si yo los marco, se quedan los 60. No marqué a ninguno. Ahora, ¿por qué me llevan los agentes a hacer esto? Obviamente, porque no era uno de los líderes más visibles del... Porque como era uno de los líderes más visibles del CNH, conocía a todos los que andaban en el movimiento. ¿Sabía usted que me agarraron en Tlatelolco antes que a ningún otro dirigente del CNH? Yo tenía más de 250 direcciones de muchachos cuando tomaron CEU, porque nosotros pensamos que si tomaban el poli, teníamos que seguir coordinados para poder trabajar. Si los hubiera delatado, estuvieran aquí todos los miembros del CNH, y no gente inocente. Y por gente inocente, me refiero a la base. Muchos que eran simplemente activistas y se dedicaron a volantear. Y no gente que, como nosotros, actuamos y tuvimos responsabilidades en la dirección política del movimiento. Sócrates Amado Campos Lemus, delegado de la Escuela de Economía del IPN ante el CNH. Pues, tiene razón, güey, o sea, para todos es muy fácil hablar desde afuera, ¿no? Como espectadores de la historia. Pero estando ahí, son decisiones que se toman en el momento, güey. Y al final, todos entramos en esta vida revolucionaria sabiendo que algún día nos va a costar nuestra vida. Así que si no estás dispuesto a hacer ese sacrificio, mejor no entres.
Yo no me atrevería a juzgar a un muchacho a quien han torturado. Roberta Avendaño, Tita, delegada de la Facultad de Leyes. Yo no sé lo que haría en su lugar. No puedo ni pensarlo. No aguanto el dolor físico. Clementina Díaz Solórzano, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Basta ya de porquería. Alfredo de Valdés Macías, de la ECIME del IPN. Veamos esto de las declaraciones. ¿Usted cree que no hubo muchos que cantaron? ¿Usted cree que un muchacho que jamás ha pasado por una situación semejante, loco de terror, por todo lo que ha visto, presa de un nerviosismo incontrolable, expuesto a una tensión constante, sujeto a torturas, amenazas, no solo a él, sino a su familia, usted cree que uno no canta? ¿Lo considera usted un coñón, un asco, un delator? Hombre, es una víctima de las circunstancias. Por favor, que no jueguen a héroes, que no jueguen a héroes quienes no lo son. Sócrates Amado Campos Lemus, delegado de la Escuela de Economía del IPN ante el CNH. Solo anécdotas. Eso es lo que relatan todos. Yo estaba en casa de Antonio cuando a mí me agarraron la torre de ciencias. Salí destapado, vi al ejército. Pero nadie es capaz de emitir una idea. ¿Por qué estaban luchando? ¿Qué querían? ¿Destruir? ¿Insultar? ¿Darse en la madre? ¿Fregarse? Pues la regaron bien. Y bonito. Beatriz Urbina Gómez, de la ESIQ del IPN. Tlatelolco, pero así siempre ha sido un moridero. Francisca Ávila de Contreras, de 80 años, habitante de la calle Neptuno, cerca del puente Nonoalco, Tlatelolco. Cuentan que los antepasados, los antiguos, hicieron ahí una gran matanza, ahí en el mero Tlatelolco. Regaron harta sangre, por eso es un lugar maldito. Cuentan que fueron los aztecas, pero usted vaya a saber cuál es la verdad. Durante muchos años, nadie se quisiera vivir allá. Eleisa Pérez López, pedestal, en el templo espiritualista del mediodía. Aquí le vamos a dejar hoy. Creo que la matanza de la que habla es de la que hablábamos en otro capítulo la vez pasada. Yo la leí en el libro La visión de los vencidos. Dejen voy por él. Este que ya leímos, si quieres darte una vuelta, fue de los primeritos que leí. Y según yo, La matanza del Templo Mayor, Códice Durán, 80. Aquí está, güey. La del 80. La matanza del Templo Mayor. Y los españoles andaban por doquier en busca de casas de la comunidad. Por doquier lanzaban estocadas, buscaban cosas, pues alguno estaba oculto ahí. Por dondequier todo lo escudriñaron, las parces comunales, por todo. Pero déjame ver si es esta, güey. Bueno, más bien luego lo busco con calma. Tal vez sí sea esta de la que estamos hablando. Tal vez no. Pero les digo que esa plaza de Tlatelolco ha visto mucha sangre, güey. Mucha, mucha sangre, güey. Sí, güey. Lo voy a buscar y les aviso. Pero bueno. Pensé que me iba a tardar menos. Después de este brebaje cultural. Muchas gracias por venir una vez más a este, su programa favorito de cultura. Pura cultura pura. Pura locura de la bien pura. Mi nombre es Barbitas. Y recuerden que la cultura se reparte, se presume y se comparte. Aquí abajo está el link para que lo descargues. Y aquí abajo también está el link para que, si quieres hacer una cooperación a este sistema comunista, está toda la información aquí abajo. Sin más por el momento, ni nada más que decir. Mi nombre es Barbitas y nos vemos
A la próxima.